Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, tal vez. Gracias por estar aquí. Vaya, anuncio, como lo he estado haciendo en estos últimos días, este video no es en vivo, no es una transmisión en vivo, es un video grabado. Pero bueno, por cualquier aclaración, duda, comentario, pregunta, estaré en el chat junto con ustedes. Bueno, hoy he notado, decidí hacer este video, que no va a ser el único. Yo creo que van a ser dos o tres. He notado que existe mucha desinformación en cuanto a los grupos de resistencia o naciones en resistencia, el llamado vaya, eje de la resistencia, que dependiendo de la perspectiva se amplía más allá del Mashrek o del Magreb, en las profundidades asiáticas incluso. Hay un desconocimiento amplio sobre el origen de los grupos, qué representa cada grupo, a quién o contra quién resisten, aunque bueno, eso es mucho más fácil de evidenciar. Entonces decidí hacer estos pequeños videos, estas pequeñas grabaciones, transmisiones, donde tratemos de explicar los orígenes y a muy grandes rasgos cómo se desarrolla este llamado eje de la resistencia, cómo se van vinculando cada grupo y por supuesto a qué resisten. En esta primera entrega, de hecho, hablaremos de uno de los primigenios, bueno, no Estado Nacional, porque por supuesto vamos a conocer Estados Nacionales, pero también grupos de resistencia dentro de esos estados, milicias incluso, que incluso se han enfrentado a los estados que los contienen en algunas ocasiones. Y comenzaremos por el vecino inmediato a la Palestina ocupada hacia el norte, en tierras otrora cananeo-fenicias, me refiero por supuesto a Hezbollah, originario del Líbano. Atentos, porque hay muchos grupos con ese nombre. También hay un Hezbollah iraquí, hay otro Hezbollah en Siria. Hay grupos dentro, aunque comúnmente en suelo yemení ya se les aglomera dentro de Ansarolá, a los hutíes. Aunque también hay un Hezbollah, porque, a ver, los hutíes, por ejemplo, son chiíes, pero no son duodecimanos. Hay una pequeña minoría de chiíes duodecimanos en suelo yemení, que ellos antes existía un grupo que también se llamaba Hezbollah. Sin embargo, vamos a empezar a matizar y a conocer las diferencias, y hoy comenzaremos con uno de los grupos más emblemáticos que en este momento resiste en el frente norte en contra del invasor sionista y que de alguna u otra manera se han vinculado a la lucha que ejercen grupos de resistencia palestinos, principalmente en suelo gazatí, que no está conectado territorialmente, ha estado aislado justamente por la ocupación sionista. Sin embargo, hay comunicación y atentos que, por ejemplo, lo que es Hamas o la yihad islámica, ellos son grupos suníes, mientras tanto Hezbollah es un grupo chiído de simano. Y vamos a entender por qué en algunos casos sí hay vinculación y lucha conjunta y en otros hay choque. Generalmente, además, un choque totalmente orquestado por Occidente. Y bueno, sin más, vamos pues a suelo libanés, que es interesante porque a fin de cuentas muchos piensan que Líbano resiste al ente sionista. Sí, por supuesto hay una resistencia al ente sionista, pero hay grupos dentro del Líbano que han sido cómplices de las atrocidades sionistas históricamente en los últimos 76 años. La historia libanesa como nación independiente, podríamos considerar lo que surge en el 43, ya había una identidad libanesa previamente. Líbano es una tierra muy sui generis, que hay, vaya, distintas visiones de identidades. La primordial es que todos proceden del contexto cananeo. De hecho, genéticamente y culturalmente se les puede rastrear sin mucho problema. Y me refiero a todas las comunidades, bueno, a la mayoría de las comunidades, tanto cristianos maronitas, griegos ortodoxos, drusos, musulmanes suníes, musulmanes chiíes, se les puede rastrear sus orígenes hasta la población cananeo-fenicia. Recuerden que Fenicia era un nombre griego para la población de los cananí que habitaban en la costa levantina central, al oriente del Levante, por supuesto. Y de ahí proceden todos genética y culturalmente, ¿no? Por supuesto, hay otros grupos que se van a ir adheriendo posteriormente, entre ellos, por ejemplo, la enorme comunidad armenia, en su mayoría cristiana, que existe en Líbano, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay unos que se vinculan más con Siria históricamente porque, vaya, también en la costa sur de Siria,
muy cercano a la costa norte libanesa, también había identidad cananeo-fenicia. Entonces había proyectos a comienzos del siglo XX para forjar la Gran Siria, que incluyera Líbano, aunque no la totalidad del actual territorio sirio, y otros que veían un excepcionalismo cananeo, o, bueno, ya en ese momento libanés, por una identidad separada de suelo sirio, principalmente vinculado a la costa, pero también a la zona de las montañas. Y bueno, ahorita continuamos con esto. Mientras tanto, ¿cuál es el eje de la resistencia? Hay diversos grupos, hoy lo repito, nos vamos a enfocar solo en Hezbollah, pero en suelo libanés, en el Partido de Dios. Eso quiere decir Hezb, quiere decir partido. O, más, bueno, digamos, la traducción más cercana sería como la facción, como sí, como partido, facción, el grupo de Dios, Allah, por supuesto, refiriéndose a la divinidad, Hezbollah. Hezbollah ha sido desde mediados de los 80 una de las principales focos de resistencia al expansionismo sionista, pero también a los colaboracionistas dentro del Líbano del sionismo. Ahorita vamos a abordar eso. Digo, a mí me encantaría, pero por cuestiones de tiempo no me puedo remitir hasta la antigüedad. Sería muy interesante para conocer la historia libanesa, cómo llega el chiismo, por ejemplo, a suelo libanés en el siglo IX, siglo VIII, durante el periodo Omeya, previamente cómo se cristianiza el Líbano, que realmente el Líbano es el primer país, o las primeras tierras todavía bajo el Imperio Romano que empiezan a cristianizarse. En ese momento todavía es difícil considerar al cristianismo una secta no judía. Entonces, bueno, me encantaría, pero por cuestiones de tiempo no se puede, ¿no? Entonces, mañana, bueno, no mañana, pero próximamente, hablaremos de los otros grupos, Ansarullah, la República Islámica de Irán, ahora sí un Estado Nacional, lo mismo que con la República Árabe Siria, y además todas las facciones que también resisten en suelo iraquí y en suelo yemení, no necesariamente representan un Estado Nacional, no son fuerzas, digamos, legítimas nacionales, sin embargo, algunas cuentan con el respaldo de los gobiernos, ya sea de Bagdad, ya sea de Sanaa, o en el caso, por supuesto, de la República Islámica de Irán, de Teherán, y además de Damasco, en la República Árabe Siria. Entonces, para entender Líbano es en sí una sociedad en extremo compleja, con demasiadas contradicciones, y no solamente religiosas, principalmente, de hecho, muchos se van por el engaño, los líos entre las comunidades, entre cristianos maronitas, chiíes, drusos, suníes, ortodoxos, armenios, etcétera, etcétera. No es así. Las principales contradicciones dentro de la sociedad libanesa son de clase y tiene mucho que ver con el surgimiento de Hezbollah y lo que ocurre previamente a su surgimiento en los años 70. Los años 70 son clave para entender lo que va a ocurrir con el futuro libanés, principalmente porque se está forjando la barbarie que va a surgir a finales de los años 70 y todos los años 80 durante la guerra civil, una guerra civil en que intervienen gran parte de las naciones vecinas y por supuesto también el expansionismo invasor sionista y por supuesto también el imperialismo estadounidense. Líbano son dos realidades en una, por decirlo de alguna manera, no contradictorias necesariamente. Se puede apreciar de hecho en el mapa, uno es la costa e inmediatamente después de la costa comienzan a subir poco a poco las alturas y otro es la montaña. Y además los valles dentro de la montaña. Por ejemplo, aquí vemos en la costa mediterránea las grandes metrópolis libanesas, comenzando desde el sur, en Tiro, Sidón, Beirut, Biblos, bueno, Yunie, que está muy cerca de Beirut, Biblos, Batrún, y así llegar hasta Trípoli. Y también mencionar que la realidad libanesa, por lo menos demográficamente hablando, se ha modificado en los últimos 100 años. ¿Por qué? Por la enorme migración, más de 100 años, 130, 140, por la gigantesca migración que ocurre todavía en periodo otomano y que mucha carga poblacional libanesa llega a suelo latinoamericano, también llegan a suelo estadounidense, canadiense, al oeste africano, es muy interesante, a la costa, a países como Liberia. También llega una minoría a Sierra Leona, Costa de Marfil, etcétera, etcétera, ¿no? Principalmente en la costa atlántica africana.
Y también en suelo francés, por ejemplo, principalmente las comunidades cristianas, muchas de ellas las de mayor poder adquisitivo, van a forjar comunidades en suelo parisino, la élite cristiana libanesa. Y aquí se puede ver justamente, más o menos, lo que es Líbano. En cuanto, me refiero por supuestamente, me refiero a las alturas libanesas, cómo va cambiando la altura del territorio libanés. Y siempre vinculados, la costa obviamente por cuestiones comerciales, pero también en la montaña, también un comercio dirigido principalmente a la zona oriental, y entrando a las profundidades del oeste asiático, principalmente suelo sirio, más allá suelo iraquí. Ese punto de salida, de hecho, hacia Siria, era el Valle del Beca. Cruzando el río Orontes ya te adentras a Siria, y está relativamente cerca del Valle del Beca, se encuentra Damasco. Y la costa, por supuesto, la gran ciudad costera, Beirut. Otrora no era la gran metrópoli cananeo-libanesa. Realmente eran Tiro y Sidón durante más de 2000 años. Pero desde el periodo romano, paulatinamente Beirut empieza a aglomerar principalmente las instalaciones romanas. Las grandes escuelas de jurisprudencia del Mediterráneo se encuentran en Beirut. Además, una colonia romana con derechos romanos. Y así se mantiene hasta la época, ¿no? Y aquí, digamos, se ven todas las zonas geográficas y también culturales, podemos mencionarlo, de suelo libanés. El norte del Líbano, cuya gran metrópoli es Trípoli, que por cierto, parte de mi familia procede de Trípoli. El Valle del Beca, donde se encuentra Baalbek, otrora conocida también como Heliópolis, el santuario más grande del Imperio Romano, donde se adoraba tanto a Júpiter, pero también su faceta de Baal, etcétera, etcétera. Es interesante porque aquí en el Valle del Beca ocurrió el sincretismo entre cananeos y arameos, lingüístico y cultural. Que vaya, sí había diferencias culturales importantes, pero no tan colosales. Y además la zona del Monte Líbano, que es donde todavía habitan gran parte de las comunidades cristianas, en todas sus modalidades, todas sus facetas. Y el sur del Líbano, que actualmente las grandes ciudades como Sidón, Tiro y ya tierra adentro Nabatille, son bastiones todavía del chiismo. Y atentos, el chiismo a comienzos del siglo XX es la facción más empobrecida de todo suelo libanés. En la cúpula están los cristianos, o sea, principalmente maronitas, seguidos de los musulmanes suníes. Los drusos, principalmente en la montaña, le siguen, y finalmente los chiíes. Y principalmente los chiíes dedicados a labores agrícolas, porque hay tres zonas de gran importancia chií, que son el sur, un sur agrícola que se dedica, por ejemplo, al cultivo de cítricos, pero también de olivos. El Valle del Beca, incluso con viñedos, principalmente los cristianos, pero también otro tipo de consumo, el tabaco, por ejemplo, que se consumía en Líbano y también en Siria, que se exportaba a otros países, procedía del Valle del Beca. Y el norte, que son cultivos un poco más fríos. Pero los tres bastiones como tal son Beca, del chiismo me refiero, el sur del libanés, hasta la fecha, y el sur de Beirut. No se alcanza a ver muy bien, pero ahorita vamos a ver otro mapa. Y aquí se puede ver una, digamos, no estoy seguro de qué año es este mapa, pero creo que es un poco acertado. Aquí se pueden ver, de hecho, todas las comunidades religiosas. Obviamente en morado están las comunidades chiíes. Lo podemos ver en el sur del Líbano, lo podemos ver en el Beca, y también lo podemos ver al sur de Beirut, no sé si lo notan. Este es un poquito, a ver, déjenme maximizarlo. Principales grupos religiosos, perdón. Aquí está. Este mapa está trazado porque aquí marca que los chiíes son el 20%, en este momento oscilan entre los 35 más o menos. Pero bueno, se mantiene, digamos, las zonas tradicionales de vivienda de la población chií. Y lo repito, son zonas agrícolas.
en la zona maronita, lo colocan toda la montaña libanesa inmediatamente al oriente de Beirut. Al sur de Beirut, también en la zona montañosa, en la zona de Aley, el Chuf, todo eso, los drusos. Y finalmente la población suní. Por ejemplo, un importante número de población suní se encontraba en los altos del Golán, ocupados hoy por el ente sionista desde 1967. Pero también un número importante de drusos habitaban en los altos del Golán. En fin. Digamos, la conformación cultural religiosa del territorio libanés. Y lo repito, a mí me encantaría adentrarme. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones. De hecho, pueden buscarlo en mi canal y creo que lo podrían encontrar rápidamente. Adentrarnos en la historia libanés, pero el tiempo no nos lo permite. Podríamos comenzar en 1943. Creo que es un año fundamental. Que es cuando no se firma. Que es lo más, hay un acuerdo de palabra entre caballeros del llamado Pacto Nacional, que hasta la fecha sigue siendo... Líbano es un país muy sui generis en todo. Prácticamente la constitución y los acuerdos políticos reflejan esa casi locura que se ha vivido históricamente en Líbano en la modernidad. Porque, ¿qué es el Pacto Nacional? Recuerden que Líbano, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, bueno, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, las superpotencias expansionistas occidentales vencedoras de aquel conflicto de la Gran Guerra se dividen el territorio del Masrek y del Magreb, principalmente el Masrek. Para Gran Bretaña le toca Transjordania, Palestina, Irak, vaya, el mandato de Palestina, Irak y parte del Hejaz saudí, que le toca Francia, Siria y por supuesto Líbano. Es el mandato francés de Líbano. Pero este llega a su fin en el 43, ¿por qué? Por el gobierno de Vichy, el gobierno colaboracionista con los nazis, que corta lazos justamente con Francia y se aprovecha para declarar la independencia, la cual no se va a alcanzar fácilmente, y también el Pacto Nacional. ¿Qué es el Pacto Nacional? Es la división de los puestos más importantes en la esfera política del Líbano, de acuerdo a su poder confesional, al número de personas que practican una confesión. Pero recuerden, este Pacto Nacional es de 1943. Las cosas han cambiado mucho en los últimos 80 años. ¿A qué me refiero con esto? En ese momento los cristianos maronitas todavía, o sea, los católicos, todavía son una, no puedo decir amplia mayoría, pero sí más o menos el 50% de la población. Esas cifras van a bajar conforme pasen las décadas. ¿Qué ocurre con eso? Los cristianos maronitas van a tener el puesto más importante, que es el de presidente del Líbano. Le siguen los musulmanes suníes. Los musulmanes suníes van a tener el cargo perpetuo, además. Obviamente van cambiando los representantes. Van a tener todos los primeros ministros van a ser suníes. Todos los presidentes van a ser católicos maronitas. ¿Por qué se les llama maronitas? Lo he explicado antes, pero tiene mucho que ver con una iglesia, que es la maronita, que mantiene ciertas tradiciones, pero que está incorporada al Vaticano, a la iglesia de Roma, católica, apostólica y romana. Esta iglesia no es autocéfala como bien otras iglesias orientales, entre comillas. Mientras tanto, el presidente del parlamento, del poder legislativo en Líbano, siempre va a ser un musulmán chií. El vicepresidente del parlamento, quien está en segundo en el poder legislativo, y el viceprimer ministro, siempre van a ser cristianos ortodoxos, o sea, de corte griego. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor, o sea, el más alto cargo militar, siempre va a ser un druso. O sea, para que es una estructura de poder muy, muy extraña que buscaba en ese momento paliar cualquier intento de supremacía de un grupo sobre otro, y por supuesto de una guerra civil. Sin embargo, conforme pasen las décadas y más población libanesa salga de sus tierras en dirección a América Latina, Brasil, Argentina, Colombia, México, Centroamérica, Estados Unidos, Australia, Francia, Canadá, el oeste africano, los números van a ir cambiando, porque principalmente la población que va a salir, en primer lugar son los cristianos, primero los maronitas, luego los ortodoxos, luego los musulmanes suníes. Y paulatinamente,
y además también la alta tasa de natalidad entre la población chi va a hacer que los chiíes vayan aumentando paulatinamente, muy seguramente además. Y bueno, ese es el pacto nacional. Entonces, después de en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, Líbano principalmente tiene mucho que ver con las remesas que proceden de Occidente, de emigrados a otras naciones, a suelo mexicano, a suelo argentino, brasileño, estadounidense, van a empezar a potenciar la economía libanesa, principalmente en cuestiones comerciales. Líbano, concretamente Beirut, se va a convertir en un centro, en el centro comercial más importante del Mediterráneo Oriental. Incluso después de la fundación del ente sionista en la Palestina ocupada, por encima de las metrópolis de los invasores sionistas, por encima de Tel Aviv, Beirut tenía un rol protagónico. Es en el periodo de este hombre, el que trae los lentes, que es Kamil Shamoun, y es cuando le llaman la época dorada del Líbano, pero esto es una fantasía, es como el llamado milagro mexicano en México. Sí, o sea, hay un milagro mexicano porque surge un milagro para la pequeña burguesía mexicana, los cachorros de la revolución. Mientras tanto, gran parte de la población mexicana está empobrecida. Lo mismo ocurre en Líbano. Gran parte de la población libanesa pues es empobrecida. Y entre ellos, la población más miserable, precisamente porque se ha relegado la agricultura a un segundo plano, son los chiíes. Y es la llamada época dorada de Líbano, entre Líbano, la época dorada de Líbano es en la transición de la edad de bronce y la transición a la edad de hierro, que es cuando las ciudades fenicias alcanzan su máximo potencial y empiezan a fundar colonias en todo el Mediterráneo. Esto es una narrativa de grupos determinados, que Líbano se convierte en capital turística, una de las capitales turísticas del mundo, mientras la población fuera de Beirut vivía en la pobreza incluso extrema. Y bueno, el turismo, celebridades occidentales que visitan Beirut, pero repito, es solamente Beirut, o tal vez algunas ciudades del norte, Trípoli principalmente, Biblos, los centros de esquí en la montaña libanesa, gente esquiando a las 9 de la mañana en la costa mediterránea y a las 3 de la tarde esquiando en la montaña libanesa en nieve. Es como hasta la fecha sigue siendo una fantasía que se vive en Líbano, muchos complejos entre la población libanesa, principalmente las castas dominantes en Líbano. Esto es Beirut en los años 50, digamos los años 50 y la primera mitad de los 60 son como aquella época que añoran todas las cúpulas libanesas. Todo esto es Beirut, esta es la corniche, digamos el malecón, por decirlo de alguna manera, de Beirut, el Hotel Fenicia, donde iban las celebridades del cine estadounidense, de la música, y de pronto surgían personajes libaneses como Fairuz, la cantante, etcétera, ¿no? Si no me equivoco, es el Museo Nacional, si no me equivoco. Esto es Baalbek al fondo. Sí, Líbano se convierte en una fantasía, la perla del oriente mediterráneo. Aquí llegaban, por ejemplo, los sheiks del Golfo llegaban a suelo libanés y muchos tenían sus casas de verano aquí, en la montaña libanesa. Otros tenían viñedos, es interesante, ¿no? Para producir vino, musulmanes suníes wahhabíes. Y esto es Beirut, lo repito, es una realidad totalmente artificial, reservada para unos cuantos, es el Hotel Fenicia. Cualquier semejanza con el caso mexicano no es coincidencia. Y de hecho aquí se puede ver el campesino que llega. Hay unas imágenes muy parecidas de México, no sé si la han visto, que es Calzada de la Piedad, lo que actualmente es Avenida Cuauhtémoc en la Ciudad de México, y hay un hombre que está, probablemente un campesino, que está caminando con sus guajolotes en plena calle, son los años 60. Vaya, es un caso idéntico. Y mientras tanto, la realidad del Líbano, el auténtico Líbano, estaba fuera de Beirut, en la montaña libanesa, pero también en las ciudades costeras. Y entre esa población muy empobrecida, se encontraban precisamente
los campesinos chiíes. De hecho, hay un sector de la cúpula chií, que principal, algunos vinculados a la religión, que viajan, por ejemplo, a Irán, que tienen doble ciudadanía. En ese momento no existe la República Islámica, todavía domina la monarquía Pahlavi en Irán, pero muchos de ellos, muchos hijos de estas grandes familias chiíes del Líbano, del sur del Líbano, de Nabatille, del Valle del Beca, del sur de Beirut, mandan a sus hijos a estudiar a los seminarios chiíes en Qom principalmente, y atentos con eso que va a ser algo protagónico y muy característico de Hezbollah, cuando surja Hezbollah décadas después. Entonces, esto que están viendo es el Valle del Beca. Esos son viñedos en el Valle del Beca. Y ahí vive la población chií, en sus aldeas. No quiere decir que no hayan salido chiíes de suelo libanés. Sí salen, pero son un número minoritario en comparación con la población cristiana maronita, los musulmanes suníes libaneses que salen en masa. O sea, de hecho, tal vez hay gente que no lo sepa, pero por ejemplo, en suelo brasileiro, la población de ascendencia libanesa es mayor que la misma población en Líbano de libaneses. En Brasil, si no me equivoco, hay como 6 o 7 millones, si no es que 10 millones de personas de ascendencia libanesa. Y mientras tanto, en el sur hay muchos cítricos. Y todo esto justamente se exporta principalmente al Golfo, a los países del Golfo. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, hasta la fecha. Déjenme encender un cigarro. Por ejemplo, este hombre está en el sur del Líbano. Esto debe ser, no, tal vez es... No, sin duda es el sur del Líbano, pero este hombre no es chií. Bueno, el Líbano es chií, este hombre es palestino. Porque también con el pasar del tiempo y más cuando surge el ente sionista, van a surgir los campos de refugiados palestinos en suelo libanés. Y la población palestina, que ha perdido todo, pues se va a tener que emplear en lo que sea. Y muchos de ellos van a acabar siendo campesinos empobrecidos. Dedicados, por supuesto, en su mayoría al pastoreo o bien a la agricultura. Estos son olivos en el Valle del Beca. Y en ese escenario, al sur del Líbano, va a surgir este personaje. Bueno, no va a surgir ahí como tal. ¿Por qué? Porque este hombre ya había, su familia, desde el final del siglo XVIII, si no me equivoco, además se había establecido en Irán, pero seguían manteniendo relaciones con su patria, con Líbano, al sur de Líbano, concretamente de Tiro. ¿Quién es este hombre que está en pantalla? Musa al-Sadr. Déjenme encender el cigarro. Que después de haber pasado décadas en suelo iraní, todavía no es República Islámica, atentos, va a regresar en 1960 a la tierra de sus ancestros, a Tiro, al sur del Líbano, la otrora gran metrópoli fenicia, la más importante además. Que de hecho, atentos, porque por ejemplo, si leen una fuente libanesa, no lo pueden encontrar como la ciudad como Tiro, pero también la pueden encontrar como Sur, Sour se escribe. Son los dos nombres con los que pueden encontrar a Tiro, principal Tiro en el contexto occidental. Entonces él había hecho sus estudios en esta ciudad, que además es bellísima. La gran ciudad, digamos, de los estudios religiosos del chiismo, que es Qom, en Irán. Pero después de, previamente había estado gran parte de su vida, al igual que gran parte de su familia, al otro lado de la frontera, la frontera este de Irán, y en suelo iraquí, en Nayaf. Además una ciudad santa para el chiismo. Al igual que Karbala, también en Irak, etcétera. Entonces toda la familia al-Sadr, desde muchas generaciones atrás, si no me equivoco, el tatarabuelo de al-Sadr, habían salido del Líbano durante el periodo otomano todavía, se establecen en Nayaf, pero también forjan sus estudios en suelo iraní, al otro lado de la frontera, al otro lado de los Zagros. Todo esto es Nayaf, por cierto.
donde se encuentran los cementerios más grandes del mundo. Es espectacular. Es prácticamente una megalópolis. Una necromegalópolis. Y esta es la Nayab, justamente de los antepasados de este Musa al-Sadr van a habitar. Estoy seguro que le suene el apellido al-Sadr. Déjenme ver tantito. Porque después de salir del Líbano, la familia al-Sadr echó raíces en Siria, en Irak y en Irán. Principalmente en Irak. Luego también va a realizar este Musa al-Sadr sus estudios en Isfahán, que también es una belleza. Y en el 60 regresa a Tiro. Esto que también nos recuerden es la... Antes era una isla, pero con el asedio de Alejandro de Macedonia, acabó siendo una península. Y aquí regresa al-Sadr en el 60 y se va a encontrar con una realidad terrible para su comunidad, para la población chií del sur del Líbano. Empobrecidos, relegados por la población mayoritaria que controlaba el gran capital libanés, me refiero a los maronitas y a los suníes. Entonces va a decidir paulatinamente cambiar el curso de la historia. El libanés, a fin de cuentas. Esto es Tiro, todo esto. Y atentos, porque por ejemplo, él nunca intentó desafiar a las otras comunidades. En primera, porque siempre estuvieron en ese momento estaban en inferioridad numérica. Aunque habían aumentado en las dos décadas después del 43, van aumentando paulatinamente la población. Pero es que además históricamente las relaciones intersectarias, interreligiosas entre las comunidades, distintas comunidades libanesas siempre fue relativamente buena. Claro, tuvo sus momentos álgidos de violencia como en la guerra civil. Bueno, nunca como la guerra civil. La guerra civil fue apocalíptica para el Líbano. El Líbano es un tabú hablar de religión. Se puede hablar de política, pero es muy complicado hablar de religión. Y además muy grosero. No puedes ir en la calle preguntar, o a un vecino preguntar, ¿y tú de qué religión eres? No, eso es muy, muy vulgar además. En cualquier contexto, supongo, ¿no? Pero principalmente el Líbano por todo lo que ha pasado en la historia reciente libanesa. Generalmente daban sus sermones clérigos chiíes o suníes en iglesias cristianas y viceversa. Entonces siempre hubo una relación muy relativamente cordial entre las comunidades. Por supuesto, esto cambió a finales de los 70s. De hecho, este hombre, ya en los 70s, con tal de evitar la guerra civil, este Musa al-Sadr se somete a una huelga de hambre. Y por supuesto no tuvo éxito porque la guerra civil era un hecho empujada principalmente por las potencias occidentales, principalmente por el ente sionista. El ente sionista estaba atrás de los grupos paramilitares cristianos, fascistas además, las falanges, y bueno, conocemos todas las atrocidades, ¿no? De las cuales hablaremos. Y bueno, por ejemplo, un pariente que también está vinculado a parte del eje de la resistencia más hacia el oriente, en Mesopotamia, es justamente este hombre que está a la derecha. Porque él es primo de Musa al-Sadr, me refiero a Muqtada al-Sadr. Probablemente uno de los clérigos chiíes más emblemáticos de suelo iraquí. Él es primo, él es de ascendencia libanesa, pero toda su vida ha vivido en suelo iraquí. Es uno de los representantes más importantes del chiismo en suelo iraquí. Que por ejemplo, tal vez no lo sepan, pero en Irak... La población más mayoritaria son los chiíes, más o menos son el 65%. Y también ha cambiado mucho en los últimos años. Porque previamente la mayoría eran suníes, pero fueron rebasados ya por los chiíes. Y además Irak es... Muchos piensan que el corazón del chiismo... Actualmente sí, por supuesto, la República Islámica de Irán. Pero durante siglos fue Irak. Por el papel en la historia del chiismo primigenio que tiene Irak. Y aquí lo podemos ver, de hecho, a Muqtada al-Sadr, a la izquierda está Ali Khamenei, y a la derecha el asesinado Qasem Soleimani, dos iraníes y un iraquí. Entonces, él es primo de uno de los, podríamos decir, no como tal el fundador, pero sí, digamos, la principal influencia para que se cree pocos años después,
Hezbollah. Porque Musa al-Sadr es, digamos, el padre ideológico de lo que va a ser a la postre el Partido de Dios libanés. Mientras tanto, Musa al-Sadr, él forma parte de algo llamado que es el Movimiento Nacional Libanés. El Movimiento Nacional Libanés, que pueden ver una publicidad en pantalla, es un movimiento que aglomera a todos los movimientos de resistencia, entre, principalmente de izquierdas, pero también facciones chiíes, algunas facciones cristianas. Por ejemplo, las izquierdas, el Partido Comunista, bueno, todas las fuerzas comunistas que hay en Líbano, porque no nada más había un partido, a los panarabistas, entre ellos los naceristas, los prosirios, pero también muchos grupos chiíes, entre ellos el de Muqtada al-Sadr, perdón, el de Musa al-Sadr, a quienes se enfrentan a lo que a la postre va a ser conocido como el Frente Nacional Cristiano, que va a incluir a las falanges. Y el sucesor del movimiento, ya cuando comienzan las hostilidades armadas durante la Guerra Civil, el Movimiento Nacional Libanés se va a convertir en el Frente Nacional de Resistencia Libanés. Bueno, es la bandera del Partido Comunista, que aún existe en suelo libanés, además. Y en el 74 ocurre un hecho clave, porque Musa al-Sadr va a ser uno de los fundadores de un movimiento fundado ya concretamente por chiíes, que es Amal, que se traduce como en esperanza, el movimiento de la esperanza, por decirlo de alguna manera. Y Musa al-Sadr es uno de sus fundadores. Estamos en el 74, a 2 años de que ya realmente explote la guerra civil en Líbano, que empieza en el 76. Y una de las primeras masacres es justamente en contra de chiíes, la masacre de Carantina. Carantina se encontraba al oriente de Beirut. Bueno, se encuentra todavía existe, aunque prácticamente ha sido todo demolido de lo que... Ha sido en su mayoría demolido. Carantina era una zona de mayoría cristiana, pero había una enorme comunidad chií dentro. Y 1.500 chiíes van a ser asesinados en pocas horas. Esto que están viendo es justamente el escenario en Carantina. Y posteriormente viene la venganza chií. Así fue la guerra civil libanesa. Como cualquier guerra civil, matan una comunidad, viene la venganza, la vendetta. Y así hasta ad infinitum prácticamente, ¿no? Y justamente esa venganza viene con la masacre de Damur, al sur de Beirut. Carantina estaba al oriente y Damur se encontraba al sur. Estamos en el 76, donde más o menos 300 cristianos van a ser asesinados. Y de hecho, muchos de los asesinados en Carantina ni siquiera eran libaneses, eran población palestina, refugiados, empobrecidos, que van a ser masacrados por los supremacistas cristianos. Y así comienza la espiral de violencia, todo fomentado en el exterior por el ente sionista. A la postre van a acabar interviniendo Siria principalmente, y a finales de los 80s lentamente Irán también se va a ir inmiscuyendo a favor de los chiíes. Esto que están viendo son las... Bueno, en ese momento no creo que sean de la falange como tal, porque la falange estaba armada hasta los dientes, pero son milicias cristianas de maronitas de Beirut, católicos. Estamos a finales de los 70, en el 78, cuando ya está la guerra abierta. Aunque todavía no está destruido. Realmente la pesadilla, la auténtica pesadilla que se extiende al todo territorio nacional libanés, comienza en el 82, cuando los sionistas invaden el territorio para apoyar a los cristianos fascistas. Y de hecho, esto que están viendo es la llamada zona sur de Beirut, el llamado Marunistán. ¿Por qué Marunistán? Porque era la tierra de los maronitas, de San Marón. Stan, recuerden, en lenguas iranias, quiere decir tierra de, la tierra de los maronitas, que era un apodo que le ponían a este lugar. Y de aquí van a ser expulsados 100.000 chiíes, población que durante siglos se había vivido aquí, y simplemente por ser chiíes van a ser expulsados. ¿A dónde? Hacia el sur, donde había otras comunidades chiíes. Los quieren aglomerar al sur justamente. Esto, por ejemplo, es una boda maronita de Beirut.
Digo, me encantaría extenderme más. Creo que es extremadamente importante conocer lo que fue la guerra civil en Líbano. Pero bueno, por cuestiones de... Quiero que este sea un video corto, ¿no? Entonces ya voy bastante... De hecho, ese corto se va a quedar corto. Y bueno, esto es Beirut, ya en el escenario de la guerra civil. Y estas son comunidades, por ejemplo, chiíes, que habitan en el sur del Líbano. Hasta la fecha, esta foto es contemporánea. Y desde ahí van a toda la población desplazada chií de Beirut, va a ser movilizada hacia esas tierras. Y hasta la fecha se mantienen ahí. Nunca regresaron a su tierra ancestral, a la capital, centro del Líbano. Centro costero del Líbano. Aquí podemos ver a los desplazados, de hecho. Nunca regresaron. Y muchos de ellos eran asesinados, de hecho, en el camino hacia el sur. Y lo mismo ocurrió con maronitas, con drusos, con suníes. Muchos de ellos salían del país, por ejemplo. Tenemos a, pues así era la norma, gente que... Pues, un día para otro sus vecinos eran sus mejores amigos, a pesar de que eran de otras comunidades religiosas, al día siguiente eran sus máximos enemigos. Y justamente una fecha clave, un momento clave, tanto para la historia del Líbano, pero también el surgimiento de Hezbollah, ocurre en 1977. Este sujeto que están viendo es un, además asesino de masas, es el fundador... La familia Lahad, del ejército colaboracionista con el ente sionista del sur del Líbano, surge en el 77. Ese sujeto, al terminar la guerra civil, tiene que refugiarse en suelo francés. ¿Por qué? Pues porque era acusado de múltiples crímenes y porque hay algo que generalmente se suelen poner en común, no todo el tiempo, pero si hay un enemigo de Líbano por encima de cualquier diferencia intrarreligiosa en suelo libanés, son los sionistas. Y este hombre colaboró con los sionistas. Esta es una pinche vergüenza. Con las huestes de Ariel Sharon, además. Esta mujer, de hecho, la historia es impresionante. Esta mujer, que están viendo en pantalla, que pasó, creo que 10 años en la cárcel, es Suha Beshar. Esta mujer es griega ortodoxa, al igual que el fundador del ejército colaboracionista con los sionistas, era un griego ortodoxo libanés. Y esta mujer lo intentó matar. ¿Por qué? Pues porque incluso entre griegos ortodoxos o maronitas o suníes, algo imperdonable era colaborar con los invasores. Y la detuvieron y pasó años en prisión, y ese es un momento de liberación. Esta Suha Beshar. En honor a su apellido, de hecho, refleja el nombre del pueblo, Beshar, en las montañas, en fin. Ahora bien, ustedes dirán, ¿qué hace Gaddafi aquí? Recuerden que además hay dos ciudades homónimas, tanto en Libia como en Líbano, hay una ciudad homónima. Está la Trípoli libanesa y la Trípoli libia, en la Tripolitania, vaya. Generalmente, para diferenciarla, se le conoce a la Trípoli libanesa como Trablus. Pero a ver, ¿qué tiene que ver Muammar Gaddafi? Esto es una leyenda, realmente no hay ninguna prueba histórica, no hay evidencia de su responsabilidad. Pero recuerdan que les mencioné hace ratito a la gran inspiración para lo que a la postre va a ser Hezbollah, con este al-Sadr. Bueno, todo parece indicar que al-Sadr fue asesinado por Muammar Gaddafi. Todo parece indicar que hizo un viaje a Libia, mantuvo conversaciones con Gaddafi y en un debate sobre religión, Gaddafi se encabronó y lo ejecutó. Eso es una leyenda urbana. Podría ser totalmente distinto, no hay ninguna evidencia. Y más, teniendo el contexto sionista y cómo son los sionistas expertos en la desinformación, ¿no? No lo sabemos. En fin. Poco antes del inicio de la guerra civil, el presidente de Líbano era este sujeto, Elías Sarkis, quien fue presidente del 76 al 82, si no me equivoco. Muchos chiíes se van a enfurecer. Recuerden este movimiento Amal, la esperanza, se van a enfurecer con el movimiento porque va a pactar
con Elías Arquís, ya en un escenario de guerra civil, siendo la presidencia libanesa de cristiana maronita. Aunque no todos los cristianos maronitas eran parte de los grupos paramilitares. A ver, denme un segundo. Catrina, ven acá. No todos eran paramilitares, pero todos tenían una responsabilidad, y más el presidente de Líbano. Entonces, ¿qué va a provocar la alianza entre Amal con Elías Arquís? Que hay un éxodo, una salida de gran parte de los chiíes, principalmente los más religiosos del movimiento Amal. Y esto va a procurar que a la postre se funde Hezbollah. Y entre esos que salieron, justamente, él es Elías Arquís, por cierto. Además también tiene ascendencia armenia. Está mezclado entre libaneses y armenios. Déjenme ver. Bueno, lo correcto sería libaneses, árabes, araboparlantes con líbano-armenios. Que ya también, en su mayoría, son bilingües. Hablan, su lengua principal es el árabe, pero también hablan, por lo menos en la iglesia, el armenio. Aunque él no era armenio de religión. Él era maronita, católico. En fin. ¿Qué ocurre? Cuando viene este éxodo de los futuros miembros de Hezbollah, uno de los que salen de Amal, es un hombre que vamos a conocer a profundidad también más adelante, Hassan Nasrallah. ¿Y qué ocurre? Algo que va a potenciar, bueno, que va a procurar que paulatinamente Hezbollah se vaya empoderando en Líbano, el apoyo principalmente económico y táctico por parte de la revolución, del nuevo gobierno islámico en Irán a partir del 79. Se da la coyuntura, el triunfo de la revolución islámica al mismo tiempo que la guerra civil. Y paulatinamente, el ayatollah Khomeini va a empezar a mandar armamento a Hezbollah. Y así de hecho se va forjando el eje de la resistencia paulatinamente. Entonces, mientras la población iraní está tumbando al último Shah, a Reza Pahlavi, la población libanesa está matando. Y ocurre justamente el 82, es el año clave, el año más mortífero de aquella guerra civil, porque los sionistas, Israel invade Líbano. ¿Qué buscan hacer? Instalar un gobierno títere, a un falangista, a un cristiano maronita fascista, abiertamente. La primera invasión de Líbano por parte del ente sionista, comandados además por Ariel Sharon. Que incluso Ariel Sharon, hay que mencionar algo, Ariel Sharon fue acusado de crímenes contra la humanidad y de atrocidades por los mismos tribunales sionistas con respecto a su participación en Sabri Shatila. Sí, quienes jalaron el gatillo eran falangistas, pero quien dio la orden y resguardó el perímetro para las masacres fue el ejército sionista, que quería colocar en el poder a este hombre, a Bashir Gemayel, líder de las falanges y asesino de masas, que a la postre va a ser asesinado por facciones incluso chiíes y palestinas de la OLP en Líbano. O sea, la excusa del ente sionista para invadir Líbano es que quería acabar con la OLP, que se había refugiado en Líbano en décadas previas. Pero por supuesto era el expansionismo. Lo que querían era llegar, en primer lugar, a absorber todo el sur. Deportar a la población chií en la zona costera sureña, en Tiro y Sidón y Nabatilla, hacia el Valle del Beca, y apropiarse de toda la zona de agricultura. Lo mismo que hicieron con el Golán sirio en el 67. Entonces, este carnicero es ejecutado en el 82, y en respuesta a ello, las falanges cometen una de las mayores atrocidades pues, en la historia reciente, no solamente de Líbano y de Levante, sino también del mundo, la masacre de Sabri y Shatila, de los campos de refugiados palestinos. La mayoría de las víctimas fueron palestinos, pero también había libaneses, incluso kurdos fueron asesinados. No pongo imágenes porque son demasiado explícitas y espeluznantes, ¿no? Esta imagen, de hecho, nos recuerda mucho a la obra de Picasso, tras el bombardeo de Guernica. Es algo muy parecido. Exactamente no se sabe el número, pero se calcula que fueron más o menos más de 3.000 personas, principalmente palestinos, pero también libaneses.
Y dije kurdos porque también en suelo libanés hay kurdos, hay una minoría kurda. Y esas son imágenes de Sabri Shatila. Esto ocurre en el 70, en el 82. Y obviamente después de esto, Hezbollah empieza, ya se puede, yo creo que Hezbollah todavía no existe como tal, pero ya los cimientos de Hezbollah ya están puestos. Hezbollah más o menos podríamos decir que surge ya oficialmente en el 85, 86, no tiene como una fecha de fundación oficial. Aquí ocurre, al sur de Beirut. Las masacres de Sabri Shatila. Aquí podemos ver, de hecho, gran parte de los campos de refugiados palestinos. Tanto en la geografía de la Palestina asediada, como también en los países limítrofes, en Siria, en Jordania, en Líbano, en Cisjordania y en suelo gazatí. Y él es el responsable de haber hecho esta atrocidad. Porque obviamente le dieron el visto bueno a las falanges. No movían un dedo sin que este hombre diera la orden. El invasor polaco-bielorruso Ariel Schneierman, alias Sharon, que nunca pisó la cárcel, este genocida. Justamente en el video que hice ayer, les decía, no, la historia no comenzó el año pasado, tiene 76 años, y a pesar de que es un genocida y asesino de masas, y quieren colocarlo como chivo expiatorio a Benjamín Mielekowski, alias Netanyahu, la historia de las atrocidades sionistas comienza muchas décadas antes, incluso en los 80s con este carnicero. Vaya, lo conocían como el carnicero de Líbano, el carnicero de Sabri Shatila. Y aquí es cuando se apoderan los sionistas del aeropuerto de Beirut. Controlaban absolutamente todo. Y justamente después de las grandes masacres y la invasión sionista, que no es nada más eran los sionistas quienes invadieron Líbano, también está la fuerza de paz, entre comillas, por parte del imperialismo estadounidense. El Blitz de Israel, además lo ponen, ¿no? No sé si se dieron cuenta de las implicaciones, supongo, tal vez, de comparar al sionismo con el nazismo por el Blitzkrieg. En fin, la toma del aeropuerto de Beirut por parte de los sionistas. ¿Y cómo responde? ¿Podríamos llamarle proto-Hezbollah? 1983, vamos a atacar a los invasores. ¿A quiénes? A los estadounidenses. En ese momento, de hecho, la tendencia en Hezbollah, que a la postre va a adoptar Hamas y la yihad en suelo palestino, va a ser los ataques suicidas, los fedayines. Y uno de los golpes más brutales, de hecho, en los últimos 50 años contra el imperialismo estadounidense, ocurre en el 83, porque los cuarteles, las barracas de los invasores de cuerpos de paz estadounidenses, dos miembros de Hezbollah, aunque lo repito, todavía no se puede llamar Hezbollah, se inmolan y matan a 241 estadounidenses en el cuartel estadounidense y en el francés a 58. Entre ellos, en el cuartel estadounidense, a 8 agentes de la CIA. Y desde ese momento los gringos no han tolerado a Hezbollah. Hezbollah tiene un historial de victorias sobre los invasores, tanto sionistas como estadounidenses, bastante longevo. No solamente en 2005-2006, sino también en este momento, en el 83, en el periodo de Reagan, cuando Reagan se dedicaba a invadir islas caribeñas en las Antillas Menores, como Granada, por ejemplo, ¿no?, para evitar que el comunismo llegara. Entonces, le asestan un duro golpe al imperio y al mecenas del sionismo. Mientras tanto, Beirut era invivible, era intolerable vivir en Beirut. Eres un marine estadounidense. En ese momento la cifra era todavía de 161. Aquí lo pueden ver en el New York Times. La cifra va a acabar ascendiendo, estadounidenses, 241. Más 58 franceses en el cuartel francés. Mientras tanto, en el otro polo de poder en ese momento, saben que estamos viendo, ¿no? Desde la azotea de este lugar, no, curioso, no, más bien no la azotea, desde el sótano de este lugar, se alcanza a ver Siberia.
Esto que están viendo es el edificio en la Plaza Lubyanka, la sede de la KGB. ¿Qué ocurre? Moscú también interviene, tímidamente, pero también interviene en la guerra civil libanesa, principalmente apoyando a Siria. En un primer momento, Siria no está aliado con Hezbollah, y hay muchos choques entre el gobierno de Hafez al-Assad y lo que en un futuro va a ser Hezbollah. ¿Y qué ocurre? Les voy a leer una crónica que es espectacular. No recordaba este hecho. Déjenme encender un cigarro. Generalmente lo que Hezbollah hacía era secuestrar a invasores estadounidenses, canadienses, eurooccidentales, y por una recompensa los liberaba. Aunque a veces los ejecutaban. Si eran sionistas, obviamente la ejecución, a menos que hubiera un cambio de prisioneros, la ejecución era segura, ¿no? ¿Qué ocurre? 1985, cito, el 20 de septiembre del 85, la Organización de Liberación Islámica, parte de Hezbollah, secuestró a 4 diplomáticos rusos en Beirut. Un mensaje de los terroristas, entre comillas, advertía que los 4 cautivos soviéticos serían ejecutados, uno por uno, a menos que Moscú presionara a las milicias prosirias para que dejaran de bombardear posiciones mantenidas por la milicia fundamentalista pro-iraní en la ciudad portuaria de Trípoli, en el norte de Líbano. Hago una pausa. Recuerden, en ese momento todavía no se fraguaba el eje, por decirlo de alguna manera, Teherán, Damasco, Hezbollah. Todavía Hafez al-Assad y el recién gobierno... Porque, por ejemplo, Hafez al-Assad es del partido Baz, del Baz. El mismo partido que triunfó en Irak con Saddam Hussein, triunfó en Siria, aunque luego hubo un cisma entre los dos partidos del lado sirio y del lado iraquí. No tenían muy buena relación el gobierno de Damasco con el gobierno de Teherán. Las cosas van a cambiar en los 90s. También entender que los alawíes, para ciertas perspectivas del chiismo o de Simano, no son considerados chiíes. Son considerados apóstatas. Aunque el gobierno de Teherán ya ha reconocido que el alawismo en suelo sirio, la religión a la que pertenecen Bashar al-Assad, bueno, y su padre Hafez al-Assad, sí es parte del chiismo. En fin, sigo con la crónica. 4 cautivos soviéticos serían ejecutados uno por uno a menos que Moscú presionara a las milicias prosirias para que dejaran de bombardear posiciones mantenidas por la milicia profundamentalista proiraní en la ciudad portuaria de Trípoli, en el norte del Líbano. Moscú intentó inicialmente abrir canales de comunicación con la esperanza de negociar la liberación de los rehenes. Pero después de que los captores ejecutaron a uno de los rusos, Moscú envió al Grupo Alfa. El Grupo Alfa era, vaya, en ese momento son lo que hoy serían la élite de los Spetsnaz, los manda al Líbano. Aquí ya las fuentes se bifurcan, hay varias posibilidades. Por ejemplo, los gringos afirman, los periodistas occidentales informaron que los secuestradores se vieron obligados a liberar a los rehenes porque una búsqueda cuadra por parte de milicianos prosirios se acercaba a ellos, escribió un periodista. Sin embargo, según fuentes israelíes, los sionistas citadas por Daily News, dicen que en realidad fue la KGB la que negoció la liberación. En un relato, escribe el periodista sionista, la KGB secuestró a un pariente del jefe de la organización secuestradora, secuestrador que secuestra a secuestrador, le cortó la oreja y se le envió a su familia. En otro relato, la unidad Alfa secuestró a uno de los hermanos del secuestrador y envió dos de sus dedos a su familia en sobres separados. Otra versión más cuenta que los agentes soviéticos secuestraron a una docena de chiíes, uno de los cuales era pariente del líder de Hezbollah. El pariente fue castrado y recibió un disparo en la cabeza. Le pusieron algo en la boca y su cuerpo fue enviado a Hezbollah con una carta prometiendo un destino similar para los otros 11 cautivos chiíes si los 3 rehenes soviéticos no eran liberados. Y supuestamente después de esto Hezbollah liberó a los 3 rehenes soviéticos. En este momento, por ejemplo, la relación entre Hezbollah y el gobierno moscovita, el gobierno de la Federación Rusa de Vladimir Putin, es excelente. Y de hecho han recibido apoyo militar y logístico tanto en suelo sirio, pero también en suelo libanés. No así en los años 80. Y bueno, además, que el patrocinio también por parte de Moscú a varios de las organizaciones social marxistas leninistas en suelo libanés. Esta es la parte de la crónica. En fin, estamos nuevamente en el Valle del Beca.
lo digo, se encuentra al noreste del Líbano, en las zonas agrícolas fundamentales, y en el 87 Hezbollah ya existe, y justamente sus bastiones son dos. Atentos, que todavía no, Hezbollah no se afianza en el sur, hoy uno de sus corazones está en el sur, todavía no, en ese momento, en los 80s. El Valle del Beca, aquí podemos ver el Beca, que es una zona agrícola y un lugar además precioso, enmarcado entre el Líbano y el Antilíbano, entre las dos cadenas montañosas. Esto es Beca. La puerta de entrada o de salida del Valle del Beca era justamente, históricamente siempre fue Heliópolis, Baalbek. De hecho, este Baalbek está al fondo. Este es el lo que queda, si no me equivoco, del templo de... No recuerdo si es el de Baco o el de Júpiter. En fin, ese es el templo de Baco. En fin, este es el corazón, digamos, del norte de Hezbollah. Y el otro corazón se encontraba en Beirut, al sur de Beirut. Dahieh. Dahieh es un barrio que aún existe, es un bastión del chiismo en la capital libanesa. De hecho, esto debe ser durante el Ramadán. Y esos van a ser los bastiones primigenios de Hezbollah. O sea, podemos mencionar que ya en el 87 Hezbollah ya existe. Fijemos su bandera en pantalla. Creo que aquí dice Organización de Resistencia Nacional Chií. Y atentos, se parece mucho, pero no es. Él es, digamos, el primer secretario general o líder de Hezbollah. Se parece mucho a Hassan Nasrallah, pero no es Hassan Nasrallah. Es Sayed o Said Abbas al-Musawi, quien también estudió además en Soliraní. Y atentos, que en Hezbollah, cuando se funda, hay dos líneas. Triunfar, expulsar a los invasores y fundar una teocracia. Muy similar al iraní, donde cada minoría tenga su representación, etc. Pero, por ejemplo, por la misma historia y características del Líbano, al-Musawi dice que no, él está en contra de la teocracia. Lo que busca es libertad para Líbano, estabilidad y prosperidad para los chiíes y expulsar a los invasores, o sea, los sionistas, obviamente. Pero va a ser asesinado, obviamente, por los sionistas. ¿Por orden de quién? Del invasor lituano, Ehud Borg, tal vez lo conozcan con el nombre, su alias, Ehud Barak. Ordena su muerte e inmediatamente después se elige un sucesor y lo podemos ver a la izquierda. Su sucesor va a ser Said Hassan Nasrallah, que hasta la fecha se mantiene como la voz y el líder de Hezbollah. Quien también había estudiado, de hecho, en Irak, en Soliraquí, en Nayaf. Y de hecho, ¿por qué regresa Nasrallah a suelo libanés? No necesariamente para la resistencia en la yihad, sino porque lo expulsa Saddam Hussein, que en ese momento además declara la guerra en contra del chiismo, tanto los iraquíes, pero también contra Irán, en la guerra Irak-Irán. En ese momento Saddam Hussein todavía un títere fiel de Estados Unidos. Y ahí comienza la resistencia, digamos ya, más dura por parte de Hezbollah. Y recuerden, Hezbollah siempre apuntando a blancos militares, mientras el ente sionista siempre, generalmente, a blancos civiles. Bueno, no, también asesinatos selectivos, etc. Y de hecho, un parte del gran éxito de Hezbollah es que no nada más, generalmente cuando hablamos de Hezbollah y cuando hablamos del Islam, nada más vemos la resistencia armada. Pero no, o sea, hay que entender que también dentro del Islam y principalmente en el chiismo dodecimano, no solamente hay un apoyo a la población a través de las armas, sino también a través de todo tipo de iniciativas sociales, servicios médicos, alimentación, seguridad social. Bueno, Hezbollah tiene incluso supermercados en Líbano. O sea, Hezbollah regala para los menos favorecidos y sin importar la religión, o sea, puedes llegar siendo maronita, puede ser druso, puede ser chií, obviamente, y te van a regalar una despensa.
porque justamente Hezbollah, y generalmente lo mismo hace Hamas, siempre velan por pues, los más, por la población más empobrecida, ¿no? Y ese ha sido uno de los éxitos de Hassan Nasrallah. Además de que Hassan Nasrallah es un líder en extremo carismático, que por supuesto gran parte de su vida, yo creo que la mitad de su vida ha pasado escondido. ¿Por qué? Pues porque en el momento en que se visibilice dónde está, va a ser ejecutado por los sionistas o los estadounidenses. Como intentaron hacerlo en 2006, perdón, en el 96, porque otra de las terribles, grandes masacres en contra de la población, no nada más se dedican a masacrar palestinos en masacres como la contemporánea en la que se está viviendo en este momento, sino también libaneses o sirios. Y además de Sabra y Shatila, que concretamente las víctimas de Sabra y Shatila son en su mayoría, abrumadora, palestinos. No así en el 96. En la Alta Galilea, porque también es algo que no se sabe, históricamente desde hace miles de años, la Alta Galilea se encuentra en suelo cananeo, bueno, en suelo cananeo fenicio, al sur, muy cerca de Iturea y la Decápolis, y pertenece al Líbano hasta la fecha. Y hay una masacre concretamente en Cana, que no se sabe si esta aldea de Cana era la que se menciona en el Evangelio en las fronteras de Galilea, la Galilea de mayoría judía con la Galilea todavía pagana. Pero el ente sionista va a masacrar a más de 100 personas, en su mayoría mujeres y niños, y además en un campo de refugiados de Naciones Unidas de población desplazada libanesa, y uno que otro palestino también. Y justamente el ente sionista comete la masacre de Cana. Y aquí es cuando ya Hezbollah tiene que tomar... Esta escena es dantesca. Pero lo que están viendo, afortunadamente no se distinguen, pero lo digo para la censura y para... no por el morbo. Pero estos son personas... Estos son... son cuerpos de paz de Naciones Unidas. Si no me equivoco, de Fiji. Y ellos son, obviamente, libaneses asesinados. Y bueno, nada más murieron chiíes, murieron también cristianos, en fin, fue uno de los momentos más brutales. Esto, ya la guerra civil ya había acabado. Y el ente sionista se empecinaba en agredir a la población libanesa, porque sabía perfectamente que estaba atacando, y más cuando está repleto de banderas de Naciones Unidas, ¿no? Esta fue la masacre de Cana en el 96. Al sureste del Líbano, muy cerca del Golán también, del Golán ocupado por los sionistas. Y Hezbollah empieza de hecho a tener un rol protagónico en múltiples escenarios, incluso con algunos gobiernos que... Es interesante porque históricamente uno de los grandes enemigos de Hezbollah ha sido el paramilitarismo yihadista patrocinado por Occidente, llámese Al-Qaeda o en los últimos tiempos Daesh o el Frente al-Nurra, que es Al-Qaeda en Siria. Y aquí... había, en este lugar había batallones de Al-Qaeda siendo entrenados por asesores de la CIA. Y curiosamente también para resistir en la guerra civil que ocurre a finales de los años 90 en los Balcanes, Hezbollah y la República Islámica de Irán apoyan al gobierno bosnio. Curioso, teniendo a sus enemigos combatiendo junto con ellos, junto con Al-Qaeda, y luego no, lo van a lamentar en el escenario sirio. Sí, por supuesto, hay errores tácticos, ni se diga. Y paulatinamente, y concretamente, en 1998, pero se va a reflejar mucho en 2006, en el 98 Hezbollah funda un comando que se llama las Brigadas de Resistencia Libanesa. ¿Y de qué, cómo se, por qué se caracteriza? ¿Por qué son distintas? Porque están integradas por no chiíes. Ahí hay cristianos, principalmente cristianos maronitas, pero también griegos ortodoxos, drusos, suníes. Es un grupo multirreligioso, son brigadas. Y paulatinamente en suelo libanés, debido a que el gobierno libanés históricamente ha sido un desastre y una cleptocracia, Hezbollah poco a poco empieza a aumentar en popularidad entre la población libanesa. Aunque hay sectores que lo repudian, principalmente los herederos de las falanges. Y un gran éxito de Hezbollah es expulsar. En el 2000, cuando las tropas sionistas salen,
Hezbollah empieza a empujar cada vez más al sur. Recordemos que uno de los corazones del chiismo en Líbano está en la costa libanesa, en Tiro y Sidón y Nabatille. Y en ese momento Hezbollah expulsa lo poco que quedaba del ejército del sur de Líbano, este ejército colaboracionista con los sionistas, y asegura el control del tercer bastión del chiismo en Líbano. Y la popularidad de Hezbollah llega por los cielos. ¿Y cómo tratar de desquebrajar esa popularidad? Culpando a Hezbollah de hechos, por ejemplo el asesinato del ex primer ministro de Líbano, que además era un gángster de la familia Hariri, que en fin, aquí lo vemos junto a Donnie Rumsfeld. Culpar del asesinato a Hezbollah o a Siria, dependiendo del momento, porque es Siria Hezbollah, de Rafik Hariri. De hecho, yo pasé por aquí, o sea, todavía no, esto ocurrió en 2005, yo pasé en 2008 por aquí, todavía toda la zona seguía en ruinas. Y se han hecho estudios y por el tipo de impacto y explosión y todo, no tenían esa capacidad, ni la República Árabe Siria ni Hezbollah, fueron los sionistas, en fin. Y bueno, a Hezbollah lo han querido culpar, recordamos, por ejemplo, el ataque en la Amia, en suelo argentino, que Hezbollah tampoco tenía el potencial, fue una, vaya, entre comillas, un autoatentado por parte de los sionistas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, recientemente los conglomerados mediáticos de propaganda occidental aseguraban que estaban fraguando un ataque en suelo brasileiro, y esto es totalmente falso, es propaganda de guerra. Este es el hijo, de hecho, de Rafik Hariri, también suní, que acabó siéndose, ¿recuerdan el episodio? Que acaba visitando Arabia Saudí y lo acaban secuestrando. O sea, pasó literalmente meses en una celda de oro. Semanas. Déjenme encender un cigarro. Bueno, este hombre es uno miembro de una de las familias más ricas del Líbano. De los pocos que todavía viven en Líbano, porque la mayoría de los quienes controlan la economía libanesa no viven en Líbano. Viven, por ejemplo, en suelo mexicano, en suelo brasileiro, en suelo gringo, en suelo francés. Y bueno, Hezbollah lo que intenta hacer es crear una coalición, un gobierno de resistencia. Por momentos lo va a lograr, por otros momentos no. Aquí vemos a este Hariri reuniéndose con obviamente con Hassan Nasrallah. Y aquí vemos otro sujeto que se acabó reuniendo Hariri. Perdón, este Hassan Nasrallah con este Samir Geagea, otro fascista, en fin. Lo que intentaban es hacer una coalición pues, para resistir en los intentos de invasión y destrucción del Líbano. Y de hecho es un momento clave lo que va a ocurrir con... Quien estamos viendo en pantalla es el ex primer ministro Fuad Siniora. ¿Saben cómo lo apodan en Líbano además? El 11 billones. Fuad 11 billones y Niora. ¿Por qué? Porque desapareció 11 billones, o sea, 11 mil millones de dólares. Nadie sabe dónde quedaron durante su gobierno. Y Fuad Siniora, al igual que el expresidente Emil Ahud, católico maronita, consideró que Hezbollah era una fuerza legítima, era la última línea de defensa, la primera y última línea de defensa del Líbano, por encima del ejército libanés. Y lo mismo desde el Islam Suní, lo mismo Fuad Siniora, que dijo que mientras las granjas de Sheba estén ocupadas, Hezbollah seguirá siendo un grupo válido. Y eso hizo aumentar también la popularidad de Hezbollah entre otras facciones, principalmente suníes y cristianos maronitas. Y justamente en ese escenario viene la segunda agresión sionista. Bueno, no es segunda agresión porque la agresión es continua, pero es la segunda invasión a suelo libanés por parte del ente sionista en agosto de 2006, donde van a asesinar a 1.300 libaneses civiles, por supuesto. Y van a desplazar aún más de 1 millón de personas. Atacaron todo, desde Beirut hasta el norte. Lo más golpeado fue Beirut y el sur del Líbano. Sin embargo, Hezbollah, ya armado con tecnología de punta, cortesía de Irán, logró expulsar a los invasores sionistas.
Y esta es una de las grandes victorias históricas de una fuerza de resistencia en contra de una fuerza nacional de ocupación, un imperio prácticamente con armas químicas, nucleares y biológicas, sostenido por Occidente como es el sionismo. Y eso el ente sionista no lo soporta, porque Hezbollah los venció en 2006. Y recientemente, justamente en ese año, quien estamos viendo a Hassan Nasrallah con Michel Aoun, el presidente del Líbano, lo repito, maronita, todos los presidentes son maronitas. Aquí se reunieron en la iglesia de Mar Mikael, en Beirut. Igual le suena a Mar Mikael porque Mar Mikael fue extremadamente golpeada por la explosión, bueno, la explosión entre comillas de Beirut de hace unos años. Y aquí se reúne con Michel Aoun, donde fraguan una alianza. Y de hecho, gracias a esta reunión, se empiezan a normalizar las relaciones entre Beirut y el gobierno de Damasco. Déjenme ver tantito. Se le conoce, de hecho, en 2006 esto a la alianza del 8 de marzo, donde el partido de Michel Aoun y Hezbollah forjaron una alianza que, para bien o para mal, todavía se mantiene. Aquí vemos a la izquierda un efigie de, bueno, una lona de Hassan Nasrallah y otra de Michel Aoun, expresidente libanés. Ahora bien, también se normalizan las relaciones previamente entre, recuerden, a principios de los 80s las relaciones entre Damasco y Hezbollah eran pésimas, al grado que, porque principalmente la República Árabe Siria era sostenida por la Unión Soviética. Y Hezbollah no tenía buenas relaciones, pero ha cambiado todo en los últimos 30 años, al grado que se puede considerar, si extendemos el eje de la resistencia fuera de la esfera del Mashrek, incluso del Jorasán en Irán, podríamos considerar que la Federación Rusa es parte del eje de la resistencia a nivel global junto con la República Popular de China. Y es interesante porque lo que ha ocurrido, la invasión multinacional y el intento de destrucción de Siria desde 2011, llevó a Hezbollah a intervenir a favor de, junto con la República Islámica de Irán y la Federación Rusa, a favor del gobierno sirio, y acaban asestando una segunda derrota al invasor sionista. Que el invasor sionista, de hecho, entrenaba, brindaba recursos económicos y logísticos al ejército musulmán de paramilitares conocidos como Daesh o Al-Qaeda en suelo sirio, conocido como Al-Nurra. Y atentos, que Hezbollah, a diferencia de los sionistas dedicados a matar niños, tiene experiencia en campo durante más de una década y durante la guerra civil, no así los sionistas. Los sionistas, por eso siempre le apuestan a la masacre aeronáutica, a la guerra dronizada, no al cuerpo a cuerpo, porque Hezbollah los ha abatido en múltiples ocasiones. Y aquí podemos ver cómo se forja paulatinamente a partir de la década pasada el llamado eje de la resistencia. Porque al igual que la República Árabe Siria, Hezbollah y la República Islámica de Irán, la Federación Rusa, ellos derrotan a Daesh y al frente Al-Nurra. Esto es en Siria. Y también las resistencias iraquíes, en ambos lados de la frontera, tanto en suelo iraquí como en suelo sirio. Mientras tanto, Netanyahu reconfortaba a miembros de Al-Qaeda y de Daesh en el Golán sirio ocupado. Sí, o no sabían que las monarquías, las petromonarquías del Golfo, Turquía, Europa, Washington y el ente sionista apoyaban al yihadismo. Lo hacen desde los 80s. No, y si ustedes van por Damasco, está repleto de estas. Yo creo que en los últimos años más, no he ido, pero antes había pósters de Bashar al-Assad, Vladimir Putin, Ali Khamenei y Hassan Nasrallah en cada esquina. Eso es actual, esto es de 2021. Y bueno, obviamente Hezbollah ha asestado brutales golpes en contra de Hezbollah, perdón, el ente sionista en contra de Hezbollah, uno de ellos el asesinato del jefe de inteligencia de Hezbollah
y Matt Moagnille, que lo matan con un coche en bomba cuando estaba en Damasco. Pero mientras tanto en campo, Hezbollah ha resistido, pese al asesinato de gran parte de sus líderes, exceptuando Hassan Nasrallah. De los fundacionales solo queda Hassan Nasrallah. Y en el escenario actual, ¿qué ha logrado Hezbollah en el frente norte en contra del intencionista? El frente, por supuesto, sur, siendo solo Gazatí. Provocar que más de 200.000 sionistas se desplacen de la Palestina ocupada hacia el sur, de la zona de Galilea. Al grado que algunos están desesperados. Ya les compartiré el artículo en el chat. Pero hay sionistas que, como su gobierno no les permite retornar, quieren separarse del ente sionista israelí y quieren declarar la fundación de otro ente sionista conocido como Estado de Galilea. En fin, todo esto gracias a Hezbollah. Por supuesto, el ente sionista sigue bombardeando el sur del Líbano, matando en su mayoría civiles, desde la costa hasta Galilea, sin mencionar que el armamento de Hezbollah va de acuerdo a los tiempos también. En una de esas, atentos, que Hezbollah es capaz de tener misiles hipersónicos, no lo sabemos, pero si la colaboración es tan estrecha entre Moscú y Teherán como se piensa, no lo descarten. De hecho, aquí se puede ver el mapa histórico de Galilea, la Baja Galilea dentro, bueno, de la Galilea incorporada a Judea en el proceso expansionista del siglo II antes de nuestra era, durante la dinastía Hasmonea. Cuando Galilea, de hecho, era una zona recientemente judaizada, todavía eran paganos. Todo parece indicar, de hecho, que Jesús, no a través de la Biblia, obviamente no, de la historia y la arqueología, puede ser que Jesús haya sido, o quien haya sido Jesús, ese personaje, de una estirpe iturea, convertida al judaísmo en los 150 años previamente. Porque recuerden también que en Judea impulsan el proceso de conversión forzada al judaísmo, por ejemplo, con los nabateos, los itureos, los idumeos. Herodes, por ejemplo, era de ascendencia idumea. Su familia había sido convertida a la fuerza por el régimen expansionista de Judea en el siglo II. En fin. Entonces, una parte de Galilea se encuentra históricamente en Líbano y otra se encuentra históricamente en Palestina. Y bueno, obviamente hay bajas, pero Hezbollah seguirá resistiendo porque es prácticamente la piedra fundacional del eje de la resistencia. Y estas fotos de los últimos meses, los comandantes de Hezbollah siendo asesinados por... Pero ocurre lo mismo, no puedes enfrentar a un grupo en resistencia así. Lo mismo que ocurre con Hamas. ¿Vieron las declaraciones de Netanyahu enfurecido porque el vocero del ente sionista declaró que Hamas era indestructible, no le iban a poder acabar con ellos? Exactamente, porque Hezbollah y Hamas se regenera constantemente, y más dentro del chiismo, donde el papel del martirio es fundamental, muy similar al catolicismo, el chiismo. Por eso suele haber muy buena relación a veces en muchos contextos entre católicos y chiíes o decimanos, porque tanto en la santidad como en el martirio tienen muchas semejanzas. En fin, véase la Shura, por ejemplo. Entonces Hezbollah es el primer foco de resistencia que hemos conocido. Próximamente veremos, obviamente, otros. Veremos Ansarolá. Veremos al Hezbollah iraquí, a los otros grupos iraquíes de resistencia, la República Árabe Siria, la República Islámica de Irán. Esa transmisión que no quedó tan corta y llevó 1 hora 27 minutos, fue justamente para conocer ese papel de Hezbollah. Que de hecho lo ha declarado Hassan Nasrallah, la lucha de Hezbollah estará incompleta, aunque el Líbano sea liberado, estará incompleta hasta que se logre la liberación de toda Palestina. ¿Qué tiene Hezbollah guardado? No lo sabemos. Todos son rumores. Pero la resistencia, por supuesto, continuará. Y estas imágenes son de los últimos días. Traté de obtener las imágenes más recientes en cuanto a la tecnología de Hezbollah, obviamente.
Y recuerden, la bandera de Hezbollah está cambiando de color. Se pasa de la resistencia preventiva, amarilla, a roja. Por eso han cambiado de banda en la cabeza. Y bueno, se fue un análisis a muy grandes rasgos de una parte del eje de la resistencia, de Hezbollah, del Partido de Dios libanés. Y en los próximos horas, días, analizaremos a otras partes de la resistencia. De hecho, se me había olvidado compartir unas imágenes, no las metí, no sé por qué. Pero es interesante, ¿no? Porque el eje de la resistencia, que no es como nada oficial, no es que vamos a hacer el cónclave del eje de la resistencia, la gran reunión con sede esta vez en Damasco. No, no es así, son a veces redes informales que se van tejiendo. Pero es interesante, quería mostrar estas imágenes en un segundo. Espérenme, por aquí deben de andar. Espérenme, ahorita las encuentro. Aquí están. Porque estas redes de resistencia también cruzan los océanos. Tras la muerte de Hugo Chávez Frías, también hubo homenajes en suelo libanés, en suelo sirio, en suelo iraní, ni se diga, además que había una relación muy estrecha y la sigue habiendo. Y esto es en Líbano. Aquí está Hassan Nasrallah, Hugo Chávez Frías y Malcolm X, además. Es en un mitin de Hezbollah. Y aquí vemos a Hugo Chávez, a Hassan Nasrallah y a Gamal Abdel Nasser, Venezuela, Líbano y Egipto. Y en fin, es la historia de Hezbollah. Digo, a muy grandes rasgos, ¿no? Se despide por ahora de ustedes Sayed Hassan Nasrallah. En fin, bueno, espero les haya servido esta, digamos, breve introducción a quiénes son Hezbollah, cuál es la historia mínima de Hezbollah, y próximamente estaremos conociendo otros focos de la resistencia en contra del sionismo, pero también en contra del imperialismo estadounidense y de sus socios regionales o títeres regionales, ¿no? De hecho, bueno, si les gusta el video, por favor, suscríbanse a este canal. Denle like al video, comenten. De hecho, también pueden comentar. Suelen hacerlo muchísimo en el chat, pero no mucho en los comentarios abajo de los videos. Les recomiendo también que lo hagan, porque eso también nos da visibilidad. También recuerden que este canal se mantiene a través de sus aportaciones. Entonces, si tienen la posibilidad y quieren hacerlo, pues todas las aportaciones son bienvenidas. Lo pueden hacer a través de Super Chat, pero también lo pueden hacer a través de transferencia bancaria, si en su país o su ciudad existe esa plaga que es Oxxo, pues pueden hacerlo a través del Oxxo, a través de PayPal. Hay muchas formas de apoyar. Se los agradecería profundamente. En fin, pues bueno, espero también que este nuevo formato le esté gustando. Y estar en el chat respondiendo sus inquietudes y comentarios. De hecho, hoy es jueves, sí, hoy es jueves 20. Son las 5:53, yo creo que ahorita lo voy a subir, lo voy a anunciar y para estrenar a las 9 de la noche, o sea, más o menos en 3 horas y media aproximadamente. No, ya, en 3 horas exactamente, porque son 5:53. Entonces, bueno, próximamente estaremos por aquí. Gracias por su atención y estén atentos para los siguientes videos, no solamente de esta serie, sino de todas las demás. Muchas gracias, buenas tardes, noches, lo que sea. Adiós.